Nunca en el cine nada está asegurado, de todas formas. No hay una respuesta a la fórmula perfecta. Siempre va a depender de cuál es el objetivo del director y del productor. Muchas veces, por ejemplo, para una ópera prima, que es la primera película de un director, es más importante posicionar al director que recuperar todas las ganancias de la película. Porque posicionando a un director en la prensa, en la crítica, le abres un camino a que pueda hacer 10 películas más. Al mismo tiempo, para un productor hacer su primera película también significa poder demostrar que tiene la capacidad de manejar un equipo completo, de llevar un proyecto adelante. Y en ese sentido, por eso la ópera prima tiene esta característica especial de que no necesariamente tiene que ser comercial. Antes era como una gran noticia, sigue siéndolo, pero antes era aún más impactante cuando una película chilena quedaba seleccionada en el Festival de Cannes o de Berlín o de Venecia. Ahora cada vez tenemos más producciones chilenas y no solamente es que estén, además están ganando premios. O sea, en el caso de Roberto hubo premio, estuvimos recién en el premio Oscar del que ya me voy a referir. Entonces está pasando más cosas y en ese sentido se está produciendo cada vez más cine y está teniendo más repercusión, porque una cosa es hacer mucho cine y otra que tenga repercusión tanto en el mercado local, como es el cine chileno, como en el mercado latinoamericano.